Muy buenas noches a todos los compañeros y las compañeras que están sintonizando a través de las redes sociales esta breve presentación sobre el quinto reporte trimestral como miembro de la delegación que le hago al pueblo de Puerto Rico. Quiero comenzar diciendo que este reporte, que lo tengo aquí en su totalidad, pues lo sometí hace cerca de una semana, el 26 de septiembre, pero no creía apropiado en aquel momento hacer esta presentación, ya que nos encontrábamos en unas situaciones muy difíciles, tanto para nuestro pueblo como para otros hermanos y hermanas que se encuentran en algunos de los estados de la nación, mayormente en la Florida. Y con eso quiero comenzar, estableciendo, en primer lugar nuestra solidaridad con todos aquellos que han sido afectados por el huracán Fiona y por el huracán Ian. Y por supuesto, agradecer a todos los que han estado trabajando 24/7 para mitigar el impacto de los insultos de la naturaleza. En particular, quiero agradecer y reconocer uno de los logros que queremos resaltar aquí, el esfuerzo de los miembros de la delegación extendida que una vez pasó el huracán Fiona por Puerto Rico, se organizaron de manera muy rápida para poder buscar cómo ayudar a nuestro pueblo y a aquellos que eran más necesitados, ¿verdad? Da la casualidad que el centro de acopio se estableció en la Florida, liderado por varias personas, pero particularmente por Zoraida Vélez, quien cuando entonces el huracán Ian azotó a Florida, pues tuvo que en conjunto a su familia ir a un refugio, pero una persona de mucha fe y de mucha fortaleza. Y le agradecemos que a pesar de todos los retos, continúa dando frente. Así que a nuestro pueblo, mucha, mucha fuerza. Y como siempre, aunque ahora son unos momentos de mayor reto, pues la aspiración y la expectativa es que miremos hacia adelante y salgamos fortalecidos y con mucha resiliencia que nos caracteriza. Y bien, pues hoy lo que quiero dialogar son sobre las acciones y los logros que se han tenido mayormente por la delegación extendida y por nuestra oficina en este último trimestre congresional. Quiero hablar en particular de lo que eran las expectativas una vez comenzamos esta trayectoria en julio. ¿Cuáles eran esos objetivos y cuáles entonces han sido los resultados? No sin antes comenzar recordando lo que es la visión y la misión de nuestro esfuerzo como delegación y como delegación extendida. La visión la resumo en que queremos lograr la igualdad y una mejor calidad de vida para todos los ciudadanos americanos que residen en Puerto Rico mediante el vehículo de la estadidad. Reitero que esta visión es compartida por todos los estadistas y es el hilo conductor para unificarnos en estos esfuerzos. La misión ya es un tanto más dirigida hacia lo que queremos lograr como delegación. Y ahí la resumo en ejercer presión externa al Congreso de los Estados Unidos para provocar que se ofrezca un mecanismo donde esté la opción de la estadidad para el pueblo de Puerto Rico y que de manera vinculante el pueblo pueda escoger esa alternativa, que erradiquemos el colonialismo y que nos encaminemos hacia la igualdad. Y de la misma forma, y por conducto de ese objetivo, ir creando las primeras piezas de una red nacional que apoye la estadidad, pero que también apoye los derechos civiles de todos los electores y de todos los puertorriqueños que residen en los estados.
Ahí es que nace el concepto de la delegación extendida, porque comprendemos que ya en la isla somos unos 3.1, 3.2 millones, pero en los estados somos 5.3 millones de puertorriqueños que estamos en los Estados Unidos. Y para hacer eso, pues hay un sinnúmero de objetivos que tenemos. Primer objetivo como delegación es organizarnos en los distritos congresionales a través de los Estados Unidos para poder demostrarle a los congresistas y a los senadores y a los candidatos presidenciales en su momento que tenemos poder político, que podemos virar elecciones si no se hace caso a nuestros pedidos. El segundo objetivo es la creación de coaliciones, ¿verdad? Hay un sinnúmero de organizaciones a nivel nacional e internacional que tienen intereses alineados, que tienen objetivos y causas alineadas con la igualdad y la estadidad para Puerto Rico. A ellas tenemos que tocar las puertas, tenemos que conectar para que puedan ser parte de nuestro esfuerzo y de la misma forma nosotros podamos apoyar sus esfuerzos de aquí en adelante. La conversación con los constituyentes es esencial, por eso este tipo de intercambios con nuestro pueblo es importante para tener una conversación directa y poder contestar las preguntas que así estaré haciendo al final de esta presentación. Además de la vía política, que es la que tradicionalmente encaminamos, también tenemos la vía legal. Esto hemos visto cómo en el último año en particular se ha dado énfasis específico en lo que son los casos insulares mediante una serie de pleitos que se han presentado al Tribunal Supremo. Esta es solamente una de múltiples vías legales que podemos hacer para derribar lo que son los pilares injustos de la colonia y del colonialismo del siglo XXI y entonces encaminar la decisión hacia la incorporación y la estadidad. La capacidad de establecer un mensaje coherente y claro y utilizar plataformas para comunicarlo es importante. Reconocemos de antemano que en Puerto Rico la gran mayoría de los medios tienen una agenda antiestadista. Es la pura realidad. No es un mensaje de ataque, sino es un mensaje para reconocer que esa prensa en su mayoría es antiestadista y por lo tanto los estadistas, los que buscamos la igualdad, tenemos que buscar vías alternas a poder establecer nuestro mensaje y las acciones que estamos tomando. Entre ellas están las redes sociales, a quienes invito a todo el mundo y nuestros delegados las han utilizado muy bien para poder comunicar nuestros objetivos y nuestras acciones. De la misma forma, estamos buscando medios a nivel nacional e internacional que también puedan cubrir el lado de la igualdad y de la estadidad y que sean favorables para nuestros objetivos. También, y como objetivos finales, están la planificación de eventos y la participación en foros. Particularmente en este trimestre van a haber mucho énfasis en esa organización y creación de eventos, cosa de lograr nuestros objetivos y poder impulsar algún mecanismo que favorezca la igualdad y la estadidad para Puerto Rico. Bueno, entonces, como verán en el reporte, en el resumen ejecutivo del mismo, encaminamos en este pasado trimestre una serie de objetivos. Lo primero es que queríamos aumentar nuestro impacto en los distritos teniendo una serie de eventos grassroots y una serie de actividades creadas por los miembros de la delegación extendida. Esos objetivos los cumplimos a cabalidad, aumentando nuestro alcance a 31 estados de la nación americana, teniendo eventos en esos estados para poder promover la igualdad para los puertorriqueños. Así que eso fue uno de los objetivos iniciales que tuvimos y lo pudimos lograr. De la misma forma, teníamos sobre el tintero
el que se pudiera provocar la presión necesaria para que el Comité de Recursos Naturales pudiera evaluar el proyecto de consenso que tanto habíamos luchado para que se lograra en los previos trimestres y que se pudiera dar un voto afirmativo, ¿verdad? A este proyecto. El 15 de julio, perdón, del 13 al 15 de julio, tenemos lo que llamamos el tercer impacto estadista. Y durante este tercer impacto estadista tuvimos 58 delegados de 12 estados que vinieron a Washington, D.C. Tuvimos más de 50 reuniones de constituyentes a congresistas y culminando ese esfuerzo es que se anuncia que al plazo de una semana se iba a tener entonces una sesión del Comité de Recursos Naturales para evaluar el proyecto. Esa sesión se da y con un voto de 25 a 20 sale favorecido el proyecto de consenso de la HR 8393. Después de ello restaban solamente unos cuantos días hasta que la sesión culminara y tuviesen un receso bastante largo, ¿verdad? El grueso de este pasado trimestre era un receso congresional de más de 40 días. Pero nuestras acciones y la delegación extendida no pararon en ese tiempo. Al contrario, aprovechamos para ir e impactar en los distritos que entendíamos eran prioritarios para las elecciones de medio término y donde teníamos que empujar un poco más para que esos congresistas tomaran una decisión. Es por eso que durante esos 40 y tantos días se dieron dos acciones que eran muy importantes. La primera era la ofensiva estadista. La ofensiva estadista se propició por el plazo de casi 3 semanas, donde un sinnúmero, más de 1.000 miembros de la delegación extendida, redactaron cartas e hicieron llamadas a lo largo de las oficinas del Congreso para sostener reuniones y para hacer peticiones de apoyo hacia el proyecto HR 8393. En su totalidad se pudieron hacer, que contabilizamos, 3.650 cartas dirigidas hacia los distintos congresistas por sus constituyentes y 2.345 llamadas a esas oficinas durante el impacto estadista. Esto es un salto significativo sobre el esfuerzo previo del phone banking y de las cartas que habíamos hecho, concentrado posterior a ese logro en el Comité de Recursos Naturales. También varios de los miembros de la delegación extendida comenzaron a hacer acciones muy puntuales, entre las que resaltan aquellas acciones en Florida, en Pensilvania, en New York, en Texas, California, entre otros lugares para poder impulsar, y Georgia, para poder impulsar y crear el ambiente necesario para que la discusión pública sobre la estadidad se establezca. Así que mi agradecimiento y felicidades a todos esos compañeros y compañeras que lograron sus objetivos y que se han insertado en diversas campañas. ¿Verdad? En contraposición sobre algunos candidatos que no apoyan una solución para Puerto Rico versus otros que sí la apoyan. Entrando entonces en septiembre, pues culminando ese receso, recibimos a la sesión congresional con nuestro primer Equality Summit aquí en Washington, D.C. Para nosotros fue un éxito rotundo. Se trató de 168 delegados de 24 estados de la nación que se trasladaron a Washington, D.C. para hacer varias cosas. En primer lugar, para sostener reuniones, ¿verdad? Y el resultado de esas reuniones fue extraordinario. Gracias a la colaboración de PRAFA, pudimos establecer un sinnúmero de reuniones iniciales para que estos miembros puedan hablar con sus congresistas. Pero esos delegados no pararon ahí. Comenzaron a hacer sus propias reuniones y de esa decena original de reuniones que se tenía establecido, se logran sobre 100 reuniones adicionales, ¿verdad?
Y esas reuniones adicionales producen consigo 7 endosos y co-sponsors del HR 8393 en tan solo el plazo de 3 días. Pero el Equality Summit era mucho más que reuniones en el Congreso. Queríamos también establecer ciertos puntos argumentativos que se estaban estableciendo tanto por ofensiva de opositores como también para nosotros como delegación entrar en ofensiva de por qué la estadidad no tan solo nos conviene a los ciudadanos americanos que recibimos en Puerto Rico, sino por qué es de beneficio para todo el pueblo americano, ¿verdad? Y ahí contamos con los recursos de Josué Rivera, el doctor Michael González Cruz y Regina Mauro para hablarnos de distintos puntos. No voy a entrar mucho en la materia, sí les voy a decir que esos foros en particular estarán disponibles en nuestra página de delegates.us para que puedan verlo y en nuestro reporte de la misma forma. También, como tercer objetivo de este Equality Summit, tuvimos unos talleres para prepararnos a la delegación, cómo insertarnos y cómo afectar de manera positiva en las campañas de las elecciones de medio término. Esto va a ser un objetivo principal que vamos a tener ahora de cara hacia este próximo trimestre y por lo tanto queríamos tener a los líderes de nuestra delegación extendida listos para insertarse e impactar de manera más efectiva en esas elecciones. Y como último elemento, también tuvimos una asamblea de la delegación, la primera asamblea de ese índole, donde se establecieron varias resoluciones para organizar y seguir creciendo esta delegación extendida y para tener una hoja de ruta clara de cara hacia los próximos 60 días, pero también para el año 2023 y en adelante. Culminamos con ese esfuerzo. Otros compañeros estadistas también participaron activamente para poder impulsar el HR 8393, pero se quedó sobre el tintero la evaluación en el pleno del Congreso de este proyecto, ¿verdad? Y hasta cierto punto, una vez culminando el Equality Summit, tuvimos que enfocarnos en la realidad cruda del impacto del huracán Fiona en Puerto Rico y lugares adyacentes. Muchos de los compañeros que participaron fueron afectados. Ya les hablé de Zoraida, que tuvo que llevar a su familia y estar en un refugio para tener seguridad en la Florida. Pero también, de manera muy gráfica, un miembro de la delegación extendida, veterano, Bynum Castor, que fue para Washington, D.C. y aportó hacia ciertas iniciativas que van a hacer los grupos de los delegados veteranos, que son extraordinarias, pues perdió gran parte de su hogar. Y ahí vemos, ¿verdad? Castor es un luchador y le hemos podido proveer apoyo desde la distancia, pero sabemos que él continuará echando hacia adelante y que hay muchos compañeros en la isla que lo están apoyando, al igual que a otros miembros. Así que, a grosso modo, eso es ¿verdad? De eso se trata este informe. Pero también lo que me gustaría hablar es un poco del paso a seguir. De nuevo, este próximo trimestre será un poco atípico por varias razones. En primer lugar, esto es diferente en que ahora los congresistas salen en receso y están totalmente enfocados en sus campañas de medio término. Lejos de pensar que es una desventaja, debemos insertarnos en esas campañas para poder ser efectivos y ya nuestra delegación extendida ha trazado unos impactos estratégicos en distintos estados para poder apoyar a aquellos que apoyan la igualdad y la estadidad y para poder rechazar
aquellos que no nos quieren dar esa oportunidad. De la misma forma, en términos de días legislativos, esta sesión será muy corta, tan solo 17 días de acción. Y para añadir a ello, es una sesión legislativa lame duck, que quiere decir que es una sesión donde ya se sabe que va a haber un nuevo Congreso. Esto, la composición de la misma no la sabemos hoy, por supuesto, pero que se están tratando de terminar ciertos trabajos que quedaron sobre el tintero antes de que entre la nueva sesión congresional en el 2023. Es por tanto que esos 17 días son importantísimos si queremos tener algunos resultados en términos de las acciones que se van a tomar en el Congreso. Y por eso vamos a estar detallando actividades en esas semanas de noviembre cuando entra esa sesión legislativa, hasta tanto y cuando culminen cerca del 17 de diciembre esta sesión legislativa, ¿verdad? Va a ser importante poder impactar. De nuevo, ya esto pasó el Comité de Recursos Naturales como primer paso. Nuestro objetivo ahora es que la Cámara de Representantes pueda someter ese proyecto a votación ante el Pleno y rápidamente ver entonces cuáles son las oportunidades dentro del Senado una vez salga de la Cámara de Representantes. Así que corto el tiempo, pero la oportunidad continúa estando ahí y tenemos que trabajar, echar el resto para lograr que este Congreso pueda ver ese proyecto en los días que restan. Al final, una vez concluida ese objetivo, ¿verdad? Y la sesión legislativa, pues entonces la delegación extendida tendremos una sesión ejecutiva para establecer, como es ¿verdad? Es de costumbre, una hoja de ruta para el año 2023, las acciones que vamos a tomar y, por supuesto, depende mucho de la nueva composición del Congreso y depende mucho de lo que ocurra con el HR 8393 hacia adelante. Así que esos son más o menos los objetivos que tenemos, siempre recordando que los objetivos a largo plazo continúan siendo lo mismo: lograr fortalecer nuestra delegación. De hecho, parte de las resoluciones es rebasar los 12.000 miembros al culminar el 2023, esto a lo largo de los Estados Unidos, y seguir creciendo esto de manera exponencial. Y por supuesto, continuar en la búsqueda de un vehículo que erradique la desigualdad, que erradique el coloniaje y que permita que los puertorriqueños podamos escoger de manera vinculante la estadidad. Esto culmino agradeciendo a un sinnúmero de personas, ¿verdad? Yo sé que se me van a quedar muchísimos nombres, ¿verdad? Pero quiero agradecer a Roberto Delgado por todo su trabajo con la delegación extendida, particularmente con lo que tiene que ver con el Equality Summit. De la misma forma, a Beatriz Araizaga, que aún culminando su maestría y su estudio graduado en Georgetown, le dedicó muchísimo tiempo al Equality Summit y a otras gestiones. También tengo que agradecer a Ricardo Marrero Pasapera, que ha hecho un trabajo extraordinario, y a un sinnúmero de otros líderes, ¿verdad? A Ignacio Ross, que ha innovado con un sinnúmero de iniciativas, tanto en Georgia como en el Congreso. A Marielba Rivera, que ha estado enfáticamente trabajando la delegación congresional de Maryland. A Sara Torres, que parece estar en todas las campañas de Pensilvania. A Yadira, a Regina, a Zoraida, que ya la mencioné, pero le decimos la alcaldesa de Kissimmee, de cariño. Al doctor Eugenio Matías, a Josué, por ser un gran recurso y de gran apoyo, a la licenciada Soto Aguilú,
esto al senador Gregorio Matías, al senador Villafañe, entre otros compañeros que han colaborado, pero ellos dos son miembros de la delegación extendida, así que lo hago apunte y noto su trabajo. Al doctor Michael González Cruz, a Vivian Moreno, a Mario Soleano, que está tocando puertas por todas partes, a Ramón Vázquez, a Nixon Rosado y al grupo de los veteranos, entre otros tantos, ¿verdad? Sé que se me quedan muchísimo a Evelyn Ashbrook esto, y a su familia que han encaminado un esfuerzo grande en todo esto. Por supuesto, a Prafa y al gobernador por darnos la mano en todo este esfuerzo. Y nuevamente pido excusas si se me quedan algunos de los nombres, ¿verdad? ¿Verdad? Siguen fluyendo, pero quiero agradecer además de a Roberto Delgado, a su esposa Susan, que ha sido fundamental en todo esto. Así que gracias a todos y de nuevo, gracias por no tan solo dar una lucha por la estadidad y por la igualdad, sino por crear esto un espacio favorable para el crecimiento y la colaboración, y también por decir presente en uno de los momentos de alto reto para nuestro pueblo, para que de manera inmediata se organizaran, pudieran buscar ayuda y pudieran darle esa ayuda a aquellos que han sido esto afectados. Así que esto, ahora con eso, con esa presentación, pues lo que me resta hacer es contestar algunas de las preguntas, ¿verdad? Los invito a los compañeros que me envíen las preguntas que puedan tener. Las estaremos compartiendo. Aquí, la primera que me llega es ¿cómo podemos ser parte de la visión y de la delegación? Pues miren. Sencillamente pueden ir al delegates.us, lo debía haber dicho desde el principio. Ahí también están todos los reportes, están todos los resúmenes ejecutivos de las acciones que se están tomando, las gráficas que demuestran las métricas de producción. Y ahí se pueden registrar, ¿verdad? Delegates.us. Hacen el mismo juramento que hice yo y que hicieron mis compañeros delegados electos esto para luchar por la estadidad, y entonces serán miembros de la delegación. Segunda pregunta es, ¿cuándo bajará el proyecto HR 8393? Pues mira, tenemos que trabajar para que sea temprano en noviembre, ¿verdad? Cosa de que podamos tener algún tipo de pista para que esto llegue al Senado, ¿verdad? O sea que nuestro objetivo sería poder crear las condiciones tanto en la campaña, en las elecciones de medio término, agrupando nuevos campeones en ese proceso, de tal forma que en esa segunda o tercera semana de noviembre, cuando reanudan los trabajos en el Congreso, pues entonces se pueda ver este proyecto, ¿verdad? Y yo estoy confiado que una vez baje ese proyecto, tendrá el apoyo mayoritario de ese cuerpo, y entonces podemos ver cómo encaminamos el mismo a que se pueda evaluar en el Pleno del Senado. Aquí hay otra pregunta que dice, me gustaría conocer la estrategia ahora que el Congreso cambiaría. Esto, muy bien, algunos de esos asuntos están detallados en el reporte al gobernador. Esto, otros a un alto nivel están en el resumen ejecutivo, pero sí, les dejo saber que todo nace desde nuestro impacto en las elecciones de medio término, ¿verdad? Yo creo que hay varios estados que son críticos, que vamos a estar impactando. Los puedo mencionar: la Florida,
Pensilvania, Georgia, Ohio, New Jersey, entre otros, Texas, son estados importantes donde pueden haber cambios críticos y donde hay campañas de índole nacional, donde hay un candidato que apoya la igualdad y la estadidad para Puerto Rico y hay otro candidato que no. Dicho sea de paso, estos candidatos son de ambos partidos, o sea que lo interesante es ver cómo en algunas de estas campañas el candidato republicano tiende a apoyar un proceso de cambio y un proceso de igualdad, mientras que el demócrata no, y en otras es el demócrata quien apoya ¿verdad? Esa visión y el republicano no. Por lo tanto, lo que hemos establecido como miembros de la delegación desde el primer día es que aquí nos quitamos los sombreros de demócrata y de republicano. Y que en el caso donde un candidato apoye ¿verdad? La estadidad y un proceso vinculante para resolverlo y otro no, pues vamos a estar apoyando a ese candidato, ¿verdad? O a esa candidata. En el caso de que los dos apoyen, pues fenómeno, cada cual con lo suyo, el republicano que apoya el republicano y el demócrata el demócrata. Pero esto tenemos que crear la presión para que vean que esto es en serio, que no es un asunto secundario, que es un asunto principal. Y creo que en estas campañas, en esta elección, ahí se empieza a cristalizar ese tipo de apoyo. De más está decir que lo más seguro, ¿verdad? Lo más seguro, el Congreso cambie y cambien, ¿verdad? De 20 a 40, a 50 sillas, ¿verdad? Aunque se quede en el mismo partido, quizás cambian ¿verdad? Los miembros del Congreso. Por lo tanto, esos miembros del Congreso son bien importantes poder hacerle una presentación del asunto de Puerto Rico antes de que lleguen a su silla. Y eso es parte de lo que vamos a estar trabajando y parte de lo que vamos a estar empujando en esta trayectoria. Y como mencioné previamente, pues creo también que de manera muy importante es utilizar esos 17 días del Congreso, los que restan, para poder provocar que este proyecto baje al Pleno del Congreso y que sea validado, ¿verdad? Ese es paso número uno que se tiene que trabajar y cónsono con eso, y lo verán en el reporte y en el resumen ejecutivo, habrán varias iniciativas que estaremos encaminando esas semanas de noviembre y de diciembre acá en Washington, D.C., con el objetivo de lograr la presión necesaria que se encamine esto. Debo decir que hay una oportunidad importante que tenemos que maximizar para todos los estadistas. El asunto de Puerto Rico va a estar en la discusión pública por varias razones, ¿verdad? El traspaso de Fiona siendo uno y la recuperación. Mañana el presidente de los Estados Unidos estará en Puerto Rico. Eso es una oportunidad de nuevo para crear recordar el issue de la desigualdad en Puerto Rico. La semana pasada sale un artículo principal en uno de los rotativos más grandes de la nación, donde establece de una métrica bien clara que es el crecimiento poblacional, cómo todos los territorios están perdiendo población versus todos los estados, salvo dos o tres, están ganando población. Y cómo entonces eso enmarca a los territorios en una desventaja significativa de cara hacia el futuro. La discusión sobre la Junta de Supervisión Fiscal, el desarrollo energético en Puerto Rico, las leyes de cabotaje, también toman un escenario a nivel nacional en los Estados Unidos, por lo cual tenemos que recordar que todos estos asuntos, aunque la oposición siempre lo trate de sacudir hacia un lado, todos estos asuntos tienen su génesis en que somos un territorio colonial, y entonces, pues, ante la controversia que van a crear algunos, nosotros tenemos que recordar por qué surgen estos problemas y cómo entonces con la igualdad se puede comenzar a mitigar. Y sin la igualdad, ¿verdad? Una imposibilidad
poder resolver algunos de esos asuntos. La otra pregunta es cómo podemos insertarnos en las campañas de nuestros distritos, ¿verdad? Esto, varias cosas que voy a mencionar. Nosotros tuvimos un sinnúmero de talleres en esta, ¿verdad? En torno a esto, lo primero es, esto lo invito a que si está en uno de los estados con otros miembros de la delegación extendida, lo hagan en conjunto, ¿verdad? En la unión está la fuerza y pueden presentarse en algunas de estas campañas de manera directa y aportar, ¿verdad? ¿Cómo podemos aportar? Pues mira, uno puede aportar políticamente, tocando puertas, haciendo phone banking. Nosotros, los puertorriqueños, tenemos la ventaja que somos bilingües. Y que en muchos de estos distritos, pues hay muchas personas que hablan español y no hablan inglés, por lo que pueden aportar con un phone banking en español a favor de sus campañas. Pero lo importante es hacer una llamada a a las campañas de estos candidatos o presentarse allí, ¿verdad? Y les digo ahora, porque ha sido la experiencia de cientos de nuestros miembros de la delegación extendida, que con hacer eso se insertan rápidamente porque todas estas campañas están ayudando apoyo y soporte y máxime de personas que quieran hacerlo de manera, ¿verdad? Esto, con mucho que añadir. Así que eso es una de las formas, tan sencillo como llamar esto directamente y en los grupos más grandes, ¿verdad? En Virginia, en la Florida, en Nueva York, esto, en Texas, en Georgia, esto, en las Carolinas, esto, en Maryland, en DC, entre otros lugares, pues ahí sabemos que tenemos unas estructuras más organizadas donde esos miembros de la delegación extendida pueden ayudar grandemente. Okay. La próxima pregunta es, ¿qué se puede esperar de la culminación del proyecto del estatus? Esto, y entonces la participación de los republicanos y de los demócratas en todo esto. Pues mira, es parte, ¿verdad? Es parte de de la discusión que tuvimos en en el summit. Esto, varios de los puntos, el asunto de la estadidad es de beneficio para los Estados Unidos. Tenemos que entender eso de manera clara. En Puerto Rico como estado, además de añadirle valor y derechos y libertades a los puertorriqueños, le añade valor a los Estados Unidos, ¿verdad? En Puerto Rico como el conector de las Américas, algo que establecimos como visión en nuestra administración, pero es el puente de las Américas y tenemos que maximizar el valor que eso puede añadir, tanto diplomático como geopolítico, como económico, le puede añadir mucho valor a los Estados Unidos y para indagar un poquito más al detalle sobre eso, de nuevo los invito a que puedan ver las discusiones que tuvimos en el Equality Summit y y las conversaciones. Pero yo creo que mucho estriba en quitar y erradicar esta noción de que si Puerto Rico es estado, va a ser un estado de un lado o del otro, ¿verdad? Porque eso inmediatamente, como bien estableció Regina en en su alocución, provoca que un partido no quiera apoyar la transición hacia la estadía. La verdad es que Puerto Rico en mi opinión, las características de un battleground state y está ahí para que aquellos que fomenten el crecimiento de la isla y obviamente le den la oportunidad a transicionar hacia la igualdad, pues que el pueblo de Puerto Rico esté agradecido por ello. Eso está muy abierto, tenemos que comunicar ante cada uno de los lados por qué esto impacta las libertades, por qué ¿verdad? Hay un sector muy grande conservador en Puerto Rico, que algunos de los conservadores no lo saben. En los Estados Unidos, porque ¿verdad? Porque esto es un imperativo para la nación si queremos crearla una más inclusiva esto, y si hablamos de la igualdad y del derecho al voto y de respetarlo, pues se tiene que respetar en Puerto Rico. Eso son parte de las estrategias que se tienen que trabajar, pero eso es de manera de diálogo, ¿verdad? A la manera pragmática, ¿dónde es que se impacta ahí? Se impacta en las elecciones de medio término.
¿verdad? Si impacta, por ejemplo, si usted piensa que los republicanos van a ganar nuevos asientos, pues entonces impactar a esos nuevos candidatos y dejarles saber por qué esto es importante para usted, por qué ustedes son parte de la victoria que esos candidatos van a tener y por qué, como, ¿verdad? Como han logrado en Georgia, varios de nuestros delegados extendidos, candidatos republicanos han apoyado enfáticamente la estadidad. Y si esos compañeros se convierten en congresistas en un día, pues vamos a tener nuevos campeones ahí en la en el esfuerzo, ¿verdad? Próxima pregunta, ¿qué piensa sobre utilizar el dinero del Ejecutivo para anunciar en los estados donde no se apoya por los congresistas? ¿Es posible o no? Hay un mandato para el referéndum. Pues mira, esto es una discusión muy importante. El asunto de la estadidad es un asunto de política pública. El que los medios de comunicación y ciertos sectores minoritarios quieran convertirlo en otra cosa, le llaman política, pues eso es asunto de ellos, pero nosotros como mayoría no nos podemos dejar atropellar. El asunto de lograr la igualdad y la estadidad es un asunto de política pública, tanto como lo es la educación, la salud, las carreteras, y otros asuntos de derechos civiles, asuntos de igualdad, asuntos de libertad. Todos esos son asuntos de política pública. Y el que se trate de intimidar a un gobierno de no utilizar sus recursos para adelantar la política pública, que no tan solo ellos favorecen, ¿verdad? Como gobierno, sino que el pueblo de Puerto Rico les dio un mandato para lograr y para ejecutar, pues simplemente no es aceptable. O sea que yo entiendo que sí se deben utilizar los recursos, que sí se debe trabajar para ello. Y que, ¿verdad? Es un asunto de política pública como otro, pero en el interín habemos muchos que hacemos esto de gratis, ¿verdad? Reitero y reconozco de nuevo el gran trabajo que ha hecho la delegación extendida. Todos ellos lo hacen de manera gratuita, lo hacen por pasión y por convicción por su causa, porque entienden que nuestra causa es poderosa y por eso es que hacen este trabajo tanto en la isla. Como en los Estados Unidos. O sea que aquí uno puede controlar ciertas cosas, hay ciertas cosas que no puede control que no podemos controlar, ¿verdad? No podemos controlar dónde se aporte o no se aporte ese recurso, pero sí podemos controlar el que nos levantemos como pueblo, demostremos que somos mayoría, impactemos en los Estados Unidos, en los estados, de tal forma que los congresistas sientan el calentón de no tomar una postura, o peor aún, de tomar una postura adversa a que Puerto Rico se convierta en un estado. Así que sigamos con este esfuerzo de la delegación extendida. Yo me siento bien orgulloso de todo el trabajo que se ha hecho hacia adelante. Me preguntan también sobre el trabajo que hizo la Florida, ¿verdad? Mira, yo tengo que reconocer aquí muchos miembros de la delegación que han hecho un trabajo extraordinario, colaborando y ayudando al prójimo, ¿verdad? Hoy mismo, ¿verdad? Y lleva las pasadas semanas, Beatriz la veo todos los días calladita, haciendo su trabajo, impactando, ayudando a familias en Puerto Rico de la mejor manera que ella pueda, ¿verdad? Ya bien sea logrando que se le lleven unos matres a personas que no tienen o acceso a ciertos recursos. De la misma forma, de nuevo, los compañeros a través de la nación, pero centralizados en la Florida, hicieron un gran trabajo que creo que ya tenemos, ¿verdad? Se hizo como que de la nada, rapidito para aportar de una manera, pero ya tenemos la hoja de ruta en caso de que un evento como este ocurra de nuevo, cómo podamos
trabajar. Y por último, la última pregunta es cuándo tendremos un summit en Puerto Rico. Yo creo que vamos a tener varios, ¿verdad? A petición de los delegados, estos varios eventos en Puerto Rico. Los miembros de la delegación extendida en Puerto Rico han demostrado un valor extraordinario, ¿verdad? Tanto ayudando a reclutar a gente en los Estados Unidos, viniendo a las reuniones acá, participando en el phone banking y queremos que continúen siendo parte de ello, ¿verdad? La licenciada Soto Aguiló envió un sinnúmero de cartas a todos los congresistas, ¿verdad? Por parte del grupo de más de 400 delegados extendidos que ella lidera, pero ciertamente haremos algo próximamente en Puerto Rico, así que estén pendientes. Por lo pronto, ¿verdad? Ya le he cogido demasiado de su tiempo, pero quería tener esta intervención. Les recuerdo que pueden, ¿verdad? Pueden leer el reporte y el resumen ejecutivo, donde detallan algunas de estas cosas que hemos dicho aquí, pero el punto es en dos direcciones. Primero, nuestro apoyo, nuestro corazón y la ayuda que podamos brindar a todos los afectados en Puerto Rico y a todos los puertorriqueños y compañeros co-ciudadanos americanos en los Estados Unidos por estos huracanes. Ha sido una temporada bastante activa, ¿verdad? Pero en segundo lugar, recordemos que cada vez que somos víctimas de los insultos de la naturaleza por un huracán o por alguna catástrofe, estamos en una desventaja severa por ser ciudadanos de segunda clase, por seguir viviendo en un territorio colonial y por no hacer la transición hacia la estadidad. Por eso es que este issue de política pública se tiene que trabajar. Por eso es que tenemos que seguir echando el resto para lograr que el Congreso actúe. Por eso es que tenemos que crear el ambiente caliente para que los congresistas tomen una posición en una dirección o en otra. Recordemos no tan solo a los puertorriqueños, sino a todo Estados Unidos y a todo el mundo que nuestra causa es poderosa y tomando acción, siendo parte de esta delegación extendida, yo les garantizo que lo vamos a lograr. Muy buenas noches a todos y a todas y que Dios les bendiga.